Buenas, compañeros, ¿cómo estamos? Hoy os quería explicar cosas que tenemos que tener en cuenta para concursar con nuestros canarios en los concursos. Aquí viene este. Muchas preguntas me hacen, bueno, tengo este pájaro, me gustaría llevarlo y qué tengo que hacer, me tengo que federar. Cosas básicas, pero yo entiendo que no hay mucha información de esto. La gente que está en sociedad y tal y a concursos sí, pero uno nuevo, pues no hay mucha información, vamos. Y entonces para esto quería hacer este vídeo, porque me hacen muchas preguntas. A todo esto no tienes que tener 100 pájaros para concursar. Con que tenga uno cuatro parejas, dos parejas, una pareja, si es buena, le puede salir un pájaro que puede llevarlo a concursar y ya está. Se trata de hacer afición y disfrutar de ella. ¿Vale? Pues la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que tendríamos que estar asociados a una sociedad ornitológica. Una vez que estamos ahí socios, tenéis que hacer una pedida de anillas y haceros criador nacional. Os dejaré por el final o por algún sitio un vídeo de cómo hacerse criador nacional. Me parece que hice un vídeo por ahí. ¿De acuerdo? Y luego entonces tenéis que pedir las anillas. Y tenéis que tener anillados los pájaros con vuestras anillas. Claro, esto tiene que ser este año para concursar el año que viene. ¿De acuerdo? Claro, porque tiene que tener la cría y anillaros con vuestras anillas. Bueno, ahora ya suponemos, ya somos el criador nacional, tenemos nuestra anilla, tenemos nuestros pájaros anillados y creemos que tenemos algún pájaro que podría valer para concurso. En primer lugar, lo tenemos que tener en cuenta que yo, por ejemplo, un pájaro, yo digo, va, voy a llevar este pájaro que creo que es un rojo nevado. Vamos a ponerlo fácil, un rojo nevado. Y lo apunto en rojo nevado. Pues automáticamente, si es un rojo intenso, no dicen, hostia, se ha equivocado y te lo cambian a intenso. Queda descalificado. O sea, tenemos que saber bien el estándar de el canario que criamos. Otra cosa que me han preguntado mucho. ¿Cómo funciona esto del concurso? Yo llevo el pájaro, ¿cómo? Porque yo veo que ya están premiados, ¿eso cómo lo hacen? A ver, el pájaro lo tienes que, normalmente, el nacional, un provincial, hay otros que son de menos días, dura una semana y 2 días, más o menos, La teoría es que, bueno, tú llevas el pájaro, la recepción de pájaro sería, vamos a poner, el sábado. El domingo los enjuician los jueces y ya dan los premios. Y la semana esa están en expositores abiertos al público para que los vean, los premiados y tal. Y el domingo sería la entrega de premios. Eso normalmente funciona así en todos los concursos. Que eso mucha gente me ha preguntado y no lo tiene claro. Es una tontería, pero bueno. ¿Cómo funciona eso? O sea, la recepción de los pájaros serían la semana anterior. Los premiarían y todo, estarían una semana allí los pájaros y el domingo irían entrega de premios y después de la entrega de premios recoge los pájaros. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es todo. Unas preguntillas que me habían hecho y quería responderlas. Espero que haya quedado medio claro. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis por abajo e intentaremos solucionarlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros.